puerta, cierra la puerta. No, no, baby, mamita, me quitó la cobija toda la noche. Ya, ya. Ya, 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 ya. Dios mío. ¿Qué? Ya, ese es el compadrito. Ya, ya. Aló, compadrito. A ver, Jotica, ¿sabe qué? Qué pena llamarlo a esta hora, yo sé que estaba dormido. ¿Dormido? No, no, baby, nanita y yo estábamos esperando su llamada. Nah, sigue durmiendo, parcero, todo. ¿Y esos ladridos que son, compadrito? Es el ex marido de Hilda. ¿Pero acaso no le dieron galletitas como para distraerlo un poquito? Ay, ya de tomar el pelo, Jota, está hablando en serio, hermano. Sí, perdón, tiene toda la razón, pero le pido disculpas, compadrito. Que hermano, ¿sabe qué? La presencia de esa señora aquí me tiene mal. Yo lo sé, compadrito, pero como le he dicho mil veces, perro que ladra no muerde. Además, usted es un perro viejo, así que perro viejo la ha techado. Es que no es que ladre, ¿sí me entiende? O que no ladre, ese no es el problema. El problema, hermano, es... Yo sé que el señor tiene una condición, ¿sí me entiende? ¿Y entonces? Tica, es que yo sé que el señor está aquí, ¿sí me entiende? Y que está enfermo. Y pobrecito, sí, yo lo entiendo. Pero yo pensé que esto iba a ser más fácil. El problema no es él, el problema soy yo. Yo pensé que esto iba a ser turra, ¿sí me entiende? Pero es que me equivoqué. Eso, sí, ve. Yo no le voy a hacer nada, Carlos. Ven esto, Carlos. Aquí, venga. Carlos, Carlos. Si ve esta foto, vea. Éramos usted y yo. Si ve. Carlos. Carlos. Hilda. Hilda. Si ve. Si se acuerda. Vea, mire, miren los niños. Byron y Catalina. ¿Se acuerdan de la foto? Estábamos en un paseo que hicimos al río. Mira, mire, mire, mire. Mírenos acá. Vea cómo estábamos de felices. Se ve. Felices, miren la carita, feliz. Tenía un virus enorme enterrado en el estómago, Katy. Cata, mira, yo no quiero que pienses más en eso. De verdad, eso te hace mal. Mira, lo que te dije adentro es verdad. Hernán es un hombre fuerte, joven. Va a salir muy bien de todo esto, porque es que ustedes se van a casar. Y tú vas a ser la novia más hermosa y te vas a ver divina. Ay, no, y él se va a ver guapísimo. Hola, amor. Hola, mi amor. Cata, ¿regresaste? Sí. Mateo, ¿supiste algo de él? No, nada, no lo encuentro, no está en el apartamento, lo llamo al celular, no aparece. Soraya tampoco contesta, no sé qué más hacer. ¿Pero para dónde se habrá ido? ¿La bebé? Don Santiago está dormida. Que nos avisan cuando se despierte, pero no se ha despertado. Sí. Yo quiero verla. Sí, 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 nosotros pues fuimos a verla, como dice Cata, venimos de ver a Hernán Darío, pero si quieres vamos y la vemos. Pero es que yo sí creo que es el momento para que aclaremos muchas cosas. Yo sé que usted está muy molesto conmigo, don Santiago, pero pues deberíamos aprovechar ya que estamos los tres y conversar. No, no, Cata, yo estoy de acuerdo. Hay que hablarlo y ahora. Byron, ¿se acuerda de Byron? ¿Se acuerda de Byron? Mírenlo, el niño, su hijo y mi hijo.
El hijo del otro sí lo ve. ¿Se acuerda que él estaba muy bravo acá? Porque usted siempre le quería tomar fotos. Y a él no le gustaba. ¿Se acuerda? Vean los dos niños aquí felices, vean. Sí, ve tan lindo. Mírelo a él. ¿Sabe quién es él? Es Byron, mírele la naricita. ¿Nariz? Mírele la nariz, es igualito. Así es su hijo cuando creció. Mi hijo. Su hijo. Déjame que ya casi llegamos a la salida. Tranquilo, hermano, que vamos a salir de aquí. Es que tenemos que salir de aquí. Yo no quiero que este paquetico haya empezado a llorar. Y si lo hace... Veremos qué hacer, hermano, fresco. Ya estamos a nada de la salida. Parcero, tranquilo, que el último trecho es el más berraco. Bueno. Hágale, parce. Que la traigan. Por favor, que la traigan bien.